Los tractores han vuelto a tomar hoy las calles de Logroño. Tras pasar la noche en Mercarrioja sin incidentes, han comenzado a desfilar por el centro de la capital para hacer visibles sus demandas. Un recorrido consensuado con la policía que a mediodía ha terminado en el Consejo Regulador. Señoras y señores, muy buenas noches. Es lunes 19 de febrero, se acabó la tregua. Después de un domingo en el que, pese a lo anunciado, colapsaron la Gran Vía, hoy de nuevo, coincidiendo con la reunión del ministro con las comunidades, han vuelto a la carga. Pero si los chalecos amarillos han movido ficha, las fuerzas de seguridad también. Se ha limitado la entrada a Logroño y se multarán las infracciones de tráfico y las desobediencias de agricultores y ganaderos. Circular por el centro, que hemos pedido permiso, nos lo han dado, y circularemos por el centro y acabaremos en el Consejo Regulador, para que nos vea un poco la ciudadanía también. No hay problema de circulación porque también nosotros actuamos con la policía y los cuerpos de seguridad, porque entendemos todo. Queremos hacer el menor daño posible a la ciudadanía, pero que nos vea la ciudadanía que estamos en desacuerdo con el gobierno. Colapsó, fíjense, ya hace 3 años, en enero de 2021, y hoy se han dado por terminadas las obras en los restos del puente mantible de Logroño. El ayuntamiento ha anunciado acciones para dar a conocer este recurso patrimonial que han calificado como esencial en la historia de la capital riojana. Esto es parte del ADN logroñés, que además es una obra magistralmente recompuesta, así que vamos a quererlo y vamos a difundirlo. Se trata de un dinosaurio con dientes muy similares a los del cocodrilo, que se alimenta principalmente de peces, aunque también era capaz de perseguir presas terrestres. Es el espinosaurio hallado en Igea y que pertenece a una especie nueva y única de este dinosaurio carnívoro, y dado su origen ya tiene nombre: Riojavenatrix. En deportes, jornada con muchos empates en el fútbol riojano. Sociedad Deportiva Logroñés, Calahorra y Náxara sumaron un punto en sus partidos y la única victoria la logró la Unión Deportiva Logroñés, que goleó al Deportivo Aragón 4-0 para los de Diego Martínez, que vuelven a la senda del triunfo y se colocan a 2 puntos del Baracaldo. Que felicitar a todos los chicos después de una semana difícil, que veníamos de una derrota seguramente inmerecida, con 2 sancionados, con gente que, bueno, que no sabíamos al 100% cómo iba a afrontar el partido, que creo que es el caso de Andoni, que lo ha hecho perfectamente bien, y la gente que ha entrado pues nos ha dado pues un gran partido, y creo que muy contentos y muy satisfechos también por la gente que quiere ver a su equipo así. Ha sido el epicentro de sus protestas a primera hora. Incluso algunos han pasado aquí a las puertas de Mercarrioja la noche. Los chalecos amarillos han colaborado con la policía para no causar demasiados estragos. Así han realizado algunos cortes intermitentes de furgonetas sin que se hayan registrado incidentes. En torno a las 10:30, tras consensuar con la policía el recorrido, han decidido abandonar las inmediaciones de Mercarrioja y trasladar sus protestas a otros lugares de la capital. En hilera han desfilado por Avenida de Burgos hasta llegar a la Gran Vía 50 minutos después. Los accesos al Espolón estaban blindados al igual que ayer. Un recorrido que ha continuado por Jorge Vigón, pasando por la Estatua del Labrador, Avenida de la Paz, hasta acabar en el Consejo Regulador. Allí más chalecos amarillos les esperaban y una representación ha conseguido entrar para mostrar sus reivindicaciones. Y si los chalecos amarillos han movido ficha, las fuerzas de seguridad también. La delegación del gobierno ha informado de que se va a disponer de todos los medios necesarios para que la entrada de tractores en Logroño sea limitada. Además, se ha recordado que se multarán las infracciones de tráfico y las desobediencias de agricultores y ganaderos, aunque la mañana ha transcurrido sin incidentes. Así es, la tractorada independiente ha vuelto hoy a tomar las calles de Logroño. Lo ha hecho escoltada por la policía. Ha partido desde Mercarrioja hasta el Consejo Regulador por todo el centro de la capital, incluyendo aquí Avenida de la Paz, donde podemos ver una hilera de 55 tractores en un solo carril para así interferir el tráfico lo menos posible.
No hay problema de circulación porque también nosotros actuamos con la policía y los cuerpos de seguridad porque entendemos todo. Queremos hacer el menor daño posible a la ciudadanía, pero que nos vean la ciudadanía que estamos en desacuerdo con el gobierno porque tenemos precios de hace 50 años. Hoy me han dicho que está el precio, pero igual que hace 50 años, o sea que es una vergüenza. Marchas pacíficas, lentas, que dejarnos ver y el ánimo sigue en todo lo alto, igual que el primer día. Igual de unidos, igual de fuertes y con ganas de seguir luchando por lo nuestro, que es a lo que nos debemos. Yo creo que tenemos más la vista puesta en la reunión del día 26 en Madrid de todos los ministros de la Unión y que ahí sí que se tome alguna medida en común para todos los países y que nos aligeren un poco la carga burocrática. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La crisis del campo y la polémica con las residencias han entrado hoy en el Parlamento de La Rioja, donde se ha celebrado sesión plenaria. Cruce de acusaciones y reproches en la gestión del gobierno y la oposición en un día en el que se ha anunciado que Capellán va a desarrollar un plan estratégico de residencias de mayores. Las protestas de agricultores y ganaderos han estado hoy presentes en el Pleno del Parlamento. Desde Izquierda Unida insistían en la ley de la cadena alimentaria. Que garanticen el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, está entre sus competencias. Y eso no se hace recortando recursos para las inspecciones y recortando recursos para el Observatorio de Precios. Y obtenía esta respuesta de la consejera. 12 inspecciones tenía el gobierno de Concha Andreu para 2023, más de 80 hemos planificado para este año 2024. 12 a contratos de ejercicios pasados, 80 a contratos de este ejercicio. Capítulo aparte para el sector del vino, con esta cuestión formulada desde la bancada socialista. Señora consejera, ¿qué piensa usted hacer para frenar la crisis del sector vitivinícola? ¿Qué respuesta va a dar usted a los agricultores? Y de nuevo la consejera insistía en la gestión del gobierno popular. ¿Le parece a usted poco serio que dispongamos de 15 millones de euros donde ustedes no habían dejado nada más que promesas electorales? ¿Le parece a usted poco serio o una broma que trabajemos para intentar traer al menos el doble de fondos en cosecha en verde que los que ustedes trajeron en la campaña pasada? Pero la polémica con las residencias abría otro frente entre gobierno y oposición. Que nos digan, por favor, tiempo de esta medida, ya que veo que no la van a retirar. Cristina Maiso ha respondido con una de las promesas que expresó Capellán en campaña electoral. El gobierno de Gonzalo Capellán va a apostar por elaborar y ejecutar un plan de construcción de residencias de mayores y centros de días donde haga falta, con un diagnóstico previo, sin importar el color político del municipio donde se vaya a ubicar, como pasó la legislatura pasada. El PP ha rechazado las mociones que pedían revertir la amnistía a las residencias. Agricultores, cooperativas, asociaciones y familias de La Rioja apuestan por la venta directa de frutas y verduras prescindiendo de intermediarios. Aseguran que otra forma de consumo es posible. La cooperativa de Albelda vende sobre todo a mayoristas, pero también ofrece la posibilidad de compra directa al consumidor en sus propias instalaciones. A ver, siempre cuesta un poquito más que lo que venderíamos en grandes cantidades porque hay unos gastos de tienda, de personal y demás, pero sale más barato que en una tienda normal porque somos los productores. Que supusiese más las ventas estas, para nosotros muchísimo mejor. Raquel asegura que al productor le tiene que llegar el 50% del precio de venta, si no, no es justo. Los precios que ahora mismo se está comprando al agricultor a un precio que luego se multiplica cuando llega al mercado hasta por 300 o por 600. Eso es inviable, absolutamente. Y no se puede producir por debajo de los costes. Tenemos que garantizar que las personas del campo tienen un salario suficiente anual y que es un salario similar al que ganarían en otro tipo de trabajo. Y si están más de una persona en el campo, como es el caso de la agricultura familiar, las mujeres, que hemos estado tan invisibilizadas en el campo, a veces somos la segunda persona en el campo. Esa persona también tiene que tener el salario correspondiente. Y así, de esta forma, son precios más justos tanto para el agricultor como para el consumidor, sin intermediarios. Y es que otra forma de consumo es posible. 54% de éxito en la resolución de conflictos laborales de forma autónoma y sin necesidad de acudir a los tribunales
todo gracias al Tribunal Laboral de La Rioja. En el último año, 1.845 expedientes fueron tramitados para la mediación entre empresas y trabajadores, un balance que demuestra la labor de esta institución independiente. 2.038 empresas y 3.570 trabajadores han utilizado durante 2023 el servicio de mediación del Tribunal Laboral de La Rioja. Una forma de mediar en los conflictos laborales sin necesidad de llegar a los tribunales. De todas las tramitaciones realizadas, el 54% de ellas terminaron en acuerdo. De este año pasado, de los 1.845 expedientes, un 75%, es decir, 1.389 han sido efectivas, es decir, empresarios y trabajadores se han juntado para intentar llegar a un acuerdo. Y de aquellos, el 54%, es decir, 747 expedientes han finalizado con un acuerdo total o parcial. Este órgano de solución extrajudicial gratuita para conflictos laborales ha notado que la mayoría de los conflictos se dan en el mundo del sector servicios, seguido por el sector industrial. Sin duda, el sector de la hostelería por la precariedad y las condiciones que se dan en ese sector, el sector de la metalurgia, sin duda, porque es un convenio de los que más avanzados están y donde sí que se hacen reclamaciones de salarios y cantidades, porque es un convenio con una amplia articulación. Los conflictos laborales suelen ser debido a despidos, extinciones de contrato o modificación de las condiciones del mismo. Y muchos se dan en empresas de menos de 6 empleados. En total, 747 casos terminaron en acuerdo total o parcial. Que el Tribunal Laboral funciona, que la labor mediadora por parte de los mediadores de las organizaciones pues funciona. Y en los últimos años hemos hecho un esfuerzo importante por parte de las organizaciones sindicales y por parte de la patronal también por profesionalizar esa labor mediadora, que es la que permite alcanzar acuerdos. 1.845 expedientes tramitados, de los cuales el 75% llegaron a la mediación. Unas cifras que suponen un aumento de más del 9% de actividad con respecto a 2022. Se lo contamos en nuestros titulares. Los restos del espinosaurio hallado en Igea pertenecen a una especie nueva y única de este dinosaurio carnívoro y ya tiene nombre, Riojavenatrix. Es la principal conclusión a la que han llegado los paleontólogos, que llevan casi 2 décadas estudiando los restos hallados en el yacimiento igeano de Virgen del Villar 1 y que este lunes se ha publicado en la prestigiosa revista especializada en paleontología. Los espinosáuridos son dinosaurios carnívoros que tienen un cráneo bajo y alargado con mandíbulas provistas de dientes similares a los de los cocodrilos. Tras su colapso hace más de 3 años, ya han terminado las obras en los restos del puente Mantible. Hoy hemos visitado la intervención en este monumento nacional que ahora el ayuntamiento asegura que va a dinamizar con distintas actividades y con la mejora de accesos y de señalización. Más de 3 años después de estas imágenes, hoy por fin se ha podido ver así el arco del puente Mantible intervenido tras el colapso. Es un monumento nacional, tenemos en Logroño. Es uno de los monumentos nacionales, quizá apartado de la propia ciudad y un poco desconocido. Yo creo que va a ser una obra que a nivel nacional va a tener su repercusión. Creo que habrá gente que estará, digamos, a nivel técnico estudiando su proceso y lo que es la obra, tal y como han sido los trabajos, está perfectamente documentado para hacer un seguimiento. Se ha presentado ya el final de una obra que empezó en la pasada legislatura. Por eso se ha dado también la palabra al anterior concejal de Patrimonio. Está completo, está terminado, blanco, inmaculado, como queramos denominarlo. Pero ahora empieza otro trabajo, y ese trabajo es el de poder mantenerlo. El alcalde ha reconocido el trabajo de la anterior corporación, así como de los funcionarios municipales y de la empresa encargada de la intervención, en este elemento fundamental para la historia de la ciudad. Esto es parte del ADN logroñés. Que además es una obra magistralmente recompuesta, así que vamos a quererlo y vamos a difundirlo. Esa es la tarea pendiente. Y hay otra tarea como más doméstica, que eso sí que corre del lado del ayuntamiento, que es pues que tanto el acceso como la señalética, como este entorno, pues permita visitar y disfrutar mejor. El consistorio trabaja ya en la mejora de accesos y señalización en este punto de la ciudad, así como en diversas actividades para dar a conocer este recurso patrimonial.
La Sociedad Deportiva Logroñés tampoco fue capaz de ganar a un rival directo. Empate a cero para los blanquirrojos en Cornellá en un partido marcado por la expulsión de Curro en el 35. Por tanto, buen punto, aunque el equipo sigue sin ganar y ya son 8 los partidos que lleva sin hacerlo. Los de Logroño han sumado 3 de los 24 últimos puntos. Con ese 0-0 sumado el sábado en Palamos, los riojanos continúan en descenso, pero a 3 puntos de la permanencia. Es el primer partido de la era Larrazábal en el que el equipo no encaja. Ahora solo queda que lleguen las victorias y la primera debe ser este próximo sábado en casa. Nos hemos defendido con mucho orden, con mucho criterio y este es el camino un poco, ¿no? Hoy lo hemos hecho con 10 y el sábado pues tenemos que tener la misma ilusión, las mismas ganas. Y esperar que en algún momento, bueno, pues también la inercia pueda cambiar un poco y podamos ganar ese partido que tanto deseamos. Hoy hay un dato importante también, que hemos dejado la portería cero. En Segunda Federación, jornada sin derrotas para los nuestros. Los 3 han puntuado, aunque solo uno de ellos lo ha hecho de 3 en 3. Vemos los resultados. Tudelano 1, Calahorra 1, Náxara 0, Baracaldo 0 y goleada de la Unión Deportiva Logroñés en casa, 4-0 para los de Diego Martínez ante el Deportivo Aragón. La Unión Deportiva Logroñés goleó ayer en casa al Deportivo Aragón, partido con 4 tantos, 2 en jugada y 2 en penas máximas que llevaron las firmas de Johnny, de Iñaki, de Cobo y de Goti. El equipo riojano suma 45 puntos y se coloca ya a 3 del segundo clasificado. La Unión Deportiva Logroñés quiso ganar el partido y tuvo alguna ocasión antes de que en el minuto 20 Johnny hiciera el primero y abriera la lata en las gaunas. Larguísima jugada por ambas bandas, centro lateral de Unai, que aprovechó el 9 blanquirrojo para girar el cuello y alojar el balón en el fondo de las redes junto al segundo palo. Gol número 12 para Johnny en Liga y 1-0 en el Municipal. En la segunda mitad llegaron los otros 3 tantos que acabaron por noquear al Deportivo Aragón. El 2-0 de penalti y después de que Reda derribara a Johnny. Penalti claro e Iñaki anotó desde los 11 metros el gol 700 de la entidad blanquirroja. Minuto 61. Y 8 minutos después el tercero, esta vez un golazo de Cobo que coló el balón por toda la escuadra derecha. 3-0 y enorme la eficacia de los de casa en un partido que bien podría ser de playoff. El cuarto llegó en el 90, penalti sobre Seguín y esta vez fue Goti, que apenas llevaba 10 minutos en el terreno de juego, el que certificó la goleada en una tarde mucho más plácida de lo pensado inicialmente. Los aficionados del equipo en las gaunas vivieron ayer una buena tarde. Victoria, goleada, puerta a cero y además Iñaki, que marcó ese tanto 700 en la historia de la entidad blanquirroja. Que felicitar a todos los chicos después de una semana difícil, que veníamos de una derrota seguramente inmerecida, con 2 sancionados, con gente que, bueno, que no sabíamos al 100% cómo iba a afrontar el partido, que creo que es el caso de Andoni, que lo ha hecho perfectamente bien y la gente que ha entrado pues nos ha dado pues un gran partido y creo que muy contentos y muy satisfechos también por la gente que quiere ver a su equipo así. El Calahorra suma y sigue una jornada más y prolonga con el empate de ayer tarde en Tudela su buena racha de resultados. Segunda vuelta más que positiva para los de Carlos Pouso, en la que han firmado hasta el momento 3 victorias y con el de ayer en tierras navarras 3 empates. Un buen punto para el Calahorra, que no va a pasar apuros para salvarse. El empate en Tudela les sabe muy bien, sobre todo porque llegó casi al final del encuentro. Y el Náxara sumó un trabajado punto ayer por la tarde en casa ante el Baracaldo. Partido de oficio de los de la Salera, que aguantaron los envites y la garra del segundo clasificado. Un bloque vizcaíno que no dio ningún balón por perdido sobre el embarrado terreno de juego riojano y que gozó de muchas ocasiones pero pecó de acierto de cara a puerta. El Náxara sigue colista con tan solo 11 puntos en la mochila y su supervivencia en Segunda Federación cada vez es más remota. Things
Cause it's the little things that mean an awful lot. 700 escolares han acudido hoy al Ayuntamiento de Logroño para presenciar una charla didáctica sobre la Policía Nacional, enmarcada dentro de las actividades del Bicentenario del Cuerpo. En ella se ha buscado transmitir el valor, precisamente, del Cuerpo de Policía a los más pequeños. Para eso estamos, para ayudar en muchísimas situaciones. Continúan las actividades enmarcadas en la celebración del Bicentenario de la Policía Nacional. Esta mañana, 700 escolares han acudido a una charla en el Ayuntamiento de Logroño para comprender la importancia que tiene para sus vidas la policía. Pues tiene que significar para ellos un punto de apoyo, un punto de pedir ayuda, que no saben qué solucionar o qué hacer, pues a la policía pueden venir. Siempre vamos a llegar, o por lo menos intentarlo, dentro de nuestras posibilidades. Y es que fomentar una comprensión positiva del papel de la policía desde una edad temprana puede tener beneficios duraderos para la sociedad. Creen en la policía y nos piden ayuda y apoyo para lo que sea, nosotros estamos para eso. Encantados, además, de darles apoyo. Es que es lo que hay. Si no tenemos el apoyo de los niños y adolescentes, mayores y tal, pues la sociedad no va a avanzar. En la charla han aprendido que valorar a la policía significa reconocer su papel en garantizar un entorno seguro para la vida en sociedad. La pistola, que yo creo que es lo que más os llama la atención. Pues con ese acto de la Policía Nacional ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este lunes 19 de febrero de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.